Soy millennial. Somos creativas, divertidas. ¿Simpática? Es ser valiente. Pues que es, todo el tiempo estoy sonriendo. Eso es lo que me define a mí. Que me gusta verme en el espejo. Para mí ser millennial es ser una persona libre, audaz y capaz de ti mismo. Sin límites, en libertad. Para hablar de lo que te gusta, disgusta, te enoja, preocupa e interesa. Solo para jóvenes. Zona Millennials. Con Alondra Aguilar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Millennial. Bueno, como ya todos saben, ya estamos iniciando esta nueva temporada que es otoño-invierno y ahora sí tenemos a la experta en este tema, Bosuet Toledo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ya sabes que este espacio, claro, pero que ahora tenemos la excusa perfecta para saber qué nos podemos poner, qué sí va con nosotros y qué no va. Pero antes cuéntame un poco de ti. ¿Vos y qué estás haciendo actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿En qué andas? Bueno, ahorita estoy estudiando una maestría, específicamente la maestría en estudios culturales. Y nada, lo que pretendo seguir con esta cuestión de analizar la moda. Me quiero enfocar por ahora en la construcción de la masculinidad a través de la vestimenta, que eso fue lo que trabajé en la licenciatura. Soy licenciada en comunicación y mi tesis iba enfocada como el análisis de la moda contemporánea, pero en la vestimenta femenina, y ahora sí quiero concentrarme como más en lo masculino. Y nada, pues muy feliz, aprendiendo mucho y pues encantada de estar acá de nuevo. Oye, hay una pregunta básica. ¿La moda es solo para mujeres, perdón, o también se puede pensar para los hombres? Siempre hay como un tabú. Bueno, ¿te gusta la moda entonces seguro? ¿O eres una mujer pero eres superficial, solo te interesa vestirte bien y ya, y no te importa nada intelectual o nada de esto? ¿O eres hombre y automáticamente eres homosexual? ¿Qué pasa con este tabú sobre la moda? Bueno, eso es uno de los tantos tabús que se tienen sobre la moda, ¿no? La moda siempre ha sido catalogada hasta la fecha como superficial, como efímera. Y sí tiene, no lo voy a negar, sí tiene como estos tintes de consumismo y demás. Pero a mí me gusta ver a la moda como una cuestión de arte. A mí me gusta definirla incluso como el arte de jugar con las prendas, el arte de jugar con la ropa, ¿no? Al final de eso se trata. Y pues yo considero que la moda es para todos. Lamentablemente sí, hay que decirlo, estas estructuras que se tienen, ¿no?, sobre del sistema patriarcal, el machismo y demás, ha permitido, o más bien no ha permitido que los hombres pues te den la oportunidad de jugar con esta cuestión de las prendas, ¿no? Digo, eso tiene una cuestión histórica, de que la cuestión de la moda, por ser efímera y demás, se le relegó como a las mujeres. Y hasta ahorita seguimos encasillados pues en ese sentido, ¿no? Y habrá que mencionar que aquellos hombres que deciden como salir de esa cuestión de lo marcado por la masculinidad tradicional, digamos, tienden a ser catalogados de homosexuales y un sinfín de cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, a quien critica mucho es a Maluma o a Bad Bunny. Oye, qué bueno que dices, que automáticamente, precisamente hoy veía un post de una ropa de Maluma. Y este otro chico, no sé en qué banda estuvo, estoy casi segura que en One Direction o algo así, Harry Styles. Ajá, entonces, y no sé, la orientación sexual de Harry, por ejemplo. Pero en Maluma siempre se ha mostrado como un hombre heterosexual. Pero automáticamente, bueno, entonces le vemos un saquito, unos zapatos con animal print, un cinturón más grande y decimos, es homosexual. Sí, de hecho, podría decir que ahorita la moda lo que intenta a nivel general es como esta celebración de lo femenino, digamos. O sea, y no solo lo femenino en las mujeres, sino también lo femenino en los hombres. De ahí es que han resurgido como estas tendencias muy setenteras, muy ochenteras, incluso esta cuestión de, si vamos más atrás, como esta cuestión de la burguesía, ¿no? Que también tendría a ser como muy afeminado, pero, por ejemplo, hay referentes, hasta donde sé también Harry Styles se ha definido como heterosexual,
pero precisamente eso no lo ha llevado como a sentir como que su masculinidad se quiebre, ¿sabes? Incluso él ha jugado constantemente con esta cuestión de lo femenino una y otra vez, y creo que de eso se trata al final del día. Yo sé que es difícil, sobre todo para muchos hombres, y por ahí lo platicábamos y lo debatíamos como en la maestría, ¿no? De los hombres ni siquiera se dan como el lujo de jugar, ya no tanto como esta cuestión de los estampados y los colores. Que es más arriesgado, digamos. Sí, sino más como esta cuestión de las formas, ¿sabes? Tienen como esta cuestión cuadrada al vestir de camisas y jeans. No, ni siquiera se dan la oportunidad de jugar con la simetría, por ejemplo, estas cuestiones de cortos más largos o con los materiales. Siempre es como muy cerrado, pero tiene que ver con esta cuestión. Y yo diría que, pues, atreverse, ¿no? O sea, tanto como mujeres, para hombres, atreverse como a jugar con esta cuestión. Y también otra cosa que es importante mencionar, que se tiende a decir que estar a la moda es llevar ropas de marca. Claro. Y yo considero que no. Te decía, a mí me gusta definir la moda como esta cuestión de jugar, ¿no? Del juego con las prendas. Y puede ser que tu blusa, tu camisa o tu pantalón te haya costado lo más barato posible, pero si encuentras un equilibrio en eso, con eso, o sea, ya lo hiciste, tienes un look perfecto. Al final del día, en eso se podría resumir todo, diría. Sigue siendo una cuestión cultural y de contexto la moda. Sí, totalmente, totalmente. Yo lo que decía es que, por ejemplo, en Chiapas no está tan regido no se deja guiar tanto como por esta cuestión de las tendencias. Porque digamos que como estamos muy al sur, estamos un poco alejados como de lo que dicta esta cuestión de la moda, ¿no? O sea, la moda entendida como esta cuestión de tendencias. Y digamos que acá en México podría decir que las tres capitales que sí imponen moda o que de cierta forma proponen moda, pues son Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Son como las otras como que de cierta forma están como más a la periferia, digamos. Pero eso no quiere decir que no puedes buscar en internet como cómo combinar prendas, o más bien ya no se habla de combinar, sino contrastar. Porque es otra cosa que también ha cambiado, ¿no? Anteriormente se buscaba de que todo llevara como una armonía en cuestiones de color, y ahora se busca que haya como un contraste, más bien, y un equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos para llegar a esto y decir, bueno, yo veo, por ejemplo, en la televisión un tipo de moda, pero ¿cómo la traigo a mi realidad? Porque a veces decimos, jamás me voy a encontrar en una tienda de supermercado grande donde también venden ropa, algo con este estilo. ¿Cómo le hacemos? Fíjate que esta cuestión de las fast fashion, que son estas tiendas que marcan o hacen ropa en serie y te encuentras un mismo modelo de blusas como 10 veces, han de cierta forma democratizado, digamos, como esta cuestión de la moda. O sea, sí es una cuestión de derechos de autor, porque obviamente se plagian todo lo que los diseñadores de las grandes casas crean, pero ha de cierta forma permitido que tengamos como acceso a poder jugar con esta cuestión, sobre todo en cuestiones de estampados, ¿no? Que es lo que más se marca visualmente, me refiero. Entonces, creo que se trata siempre de ir buscando, la moda también es eso, es como una búsqueda, ¿no? Una búsqueda constante de aquello que te gusta. Repito, como por esta ayuda que nos han dado las empresas de ropa rápida, digamos, ya tenemos como acceso como a esta cuestión de jugar con más cosas. Y pues, sobre todo ahorita se ha puesto como muy de moda esta cuestión de ir a comprar a mercaditos chiquitos donde te venden la ropa muy barata. Y también hacer una intervención, digo, al final del día, no seguir como una tendencia, si no quieres, pero sí marcar tu estilo. Eso también es una cuestión que se habla dentro de la industria, digamos. Oye, estamos viendo precisamente ahorita unas imágenes que tú nos has compartido, donde nos muestras outfits que a mí me parece que, no sé si me los pondría en Tuxtla, por ejemplo, ¿no? Por muchas cosas. Por el clima, por el lugar donde trabajo, de pronto que sí lo traería al periódico porque estoy frente a personas, pero no lo llevaría a una oficina. Para todos los que nos preguntamos este tipo de cosas, ¿qué pasa con esto que nos encanta cómo se ve, pero no sabemos cómo usarlo?
Pues principal, bien lo decías tú, o sea, la moda es contextual y no hay que olvidar que también, pues la ropa también tiene como una función de protección, o sea, protección con la naturaleza, protección por esta cuestión moralista, del pudor y todo esto, ¿no? Entonces, sí, Tuxtla es muy caluroso. Yo ponía como esas imágenes de ejemplo, pero creo que la clave está en buscar telas que sean ligeras, que tengan como un print o un estampado parecido y pues ya con eso como ir jugando, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita que viene la feria, hablábamos de ese reto, ¿no? Que tiende a ser como un clima muy frío, sí te da como esta oportunidad de jugar ya más con abrigos o botas altas o materiales como más afelpados o de cuero, digamos. Pero entonces siempre, también es importante saber a dónde vas, o sea, si vas a San Cristóbal, ves como un poquito el clima un poco Claro. más templado. Además, sí te da oportunidad de jugar con más cuestiones de invierno, más que nada. Porque la moda, o sea, está por temporadas, es primavera-verano y otoño-invierno. Y realmente en Tuxtla es muy difícil utilizar como una tendencia de invierno, que son abrigos grandes, botas muy altas y todo No esto, vemos ¿no? el invierno tan No, por claro, supuesto menos que no. este año. No, no, no. Pero sí creo que la clave es como encontrar materiales que te den como esa cuestión de, como una especie de sensación térmica, ¿sabes? De no me voy a acalorar mucho, así. Claro. Digo, si eres arriesgada, porque yo a veces yo me acaloro toda la vida. Pero me gusta jugar con esto, o sea, me puedo estar asando, pero si Yo me siento estoy increíble, así perfecta. me quedo. Real, o sea, creo que también tiene que ver con esta cuestión de la personalidad y Claro. de la seguridad de las personas al final del día, porque sí. Yo considero que lo primero que ven las personas es como la extensión, ¿no? Nuestra extensión del cuerpo, que es la ropa. Y es como el primer acercamiento que tienen hacia nosotros como personas. Entonces sí es como lo que les permite también como saber qué tanto acercarse, qué tanto no y demás. Y nada. Oye, mira, nos preguntan por aquí, Cristo Moreno dice, ¿cómo puedo saber que he visto bien en cada temporada del año o que estoy a la moda? Pues las tendencias, cuando se habla de tendencias, es cuando se utiliza esta frase muy común de estás a la moda. Las tendencias son esta cuestión que se lleva en determinado momento y se refiere a como tipo de telas, a este tipo de estampado, tipo de formas, incluso contrastes, cómo fusionas accesorios con la ropa, ¿no? A eso se refiere cuando te dicen estás a la moda. Pero al final del día se trata también como de, digo, si te gusta esta cuestión de jugar y así, pues sí investigar un poquito. Digo, tenemos la fortuna de que el internet nos Sí, permite nos dice todo. ir a muchísimas partes del mundo y conocer, por ejemplo, cómo visten en, no sé, capitales de moda como Londres, París, Tokio, Nueva York, Milán, y ya como adaptarlo a tu contexto, ¿no? De eso se trata. Y creo que lo más importante al final del día en lo que vistes es qué tan seguro o segura te sientes. Porque la moda lo que tiene es precisamente esta cuestión de si te permite demostrar seguridad, pero también si tú te sientes incómodo o incómoda, también te hace ver Claro. como se siente como algo raro, ¿sabes? Entonces, creo que lo principal es qué tan seguro o segura te sientes con lo que estás usando. Y de ahí, pues nada más se trata de jugar, ¿no? Y arriesgarse un poquito, porque siento que la moda es eso, un riesgo. ¿Qué colores son básicos para esta temporada? Que digas, bueno, todas las que están pensando que ya casi viene la quincena y van a empezar a comprar ropa para las posadas navideñas, ya sabes, todo esto, incluso los que están pensando en ello, ¿qué colores dices, esto lo necesitan en el closet? Pues normalmente se tiende a pensar que con otoño-invierno, y digo, son los colores base, el marrón, el negro, el rojo, son colores que tienden a ser, todos los colores neutros tienden a usarse mucho en otoño-invierno. Pero las propuestas de las pasarelas de otoño-invierno de este año son como más, digamos, más coloridas. Incluso se habla de un fucsia, se habla de un celeste, se habla de blanco, se habla de rojos más vibrantes, no tan como tintos. Entonces, creo que este otoño-invierno permite un poco como jugar con eso. Incluso se pueden llevar flores ahorita en otoño-invierno, que normalmente pensamos, ah, no, Sí, flores es primavera-verano. claro. Y no, lo que tiene la moda contemporánea es que
ha permitido como jugar un poco más con eso. Ya no es tan rígido como antes. Antes sí era una cuestión de, no, flores y hojas y toda esta cuestión es solo para primavera-verano. Y si lo usas en otoño-invierno, estás súper fuera de moda, claro. Estás out, ¿no? Igual estos colores, por ejemplo, el fucsia, sí, totalmente. El blanco incluso. Totalmente, incluso, o sea, se trata nada más de jugar, ¿no? Si tú encuentras un balance entre un color oscuro, no sé, como el marrón, y un color muy vibrante como el celeste, y los fusionas perfecto, se con vale. Eso, sí, claro. Ok, ves que regularmente, bueno, no sé si se dice todavía, pero antes decíamos, bueno, te pones blusa verde y entonces búscate un zapato color verde, ¿no? O, trae zapato verde, búscate un bolso color verde. O con los hombres, zapato negro, cinturón negro. No sé, camisa de un color fuerte tiene que ser cinturón café. O sea, no hay más con los hombres. ¿Cómo estamos en eso? Mira, lo que sí es importante mencionar que hay, no me gusta llamarlas reglas, pero sí hay guías en el vestir. Ok. Por ejemplo, esta cuestión muy importante que mencionas, hablando específicamente de hombres, sí o sí, pantalón y cinturón siempre tienen que ser del ahí mismo fuerza, color. Ahí a fuerza, ahí no se pongan creativos. No. Okay. O sea, si es cinturón blanco, zapatos blancos, tenis blancos, o sea, porque si te das cuenta, lo que nuestra vista percibe cuando ves a alguien es sí, bueno, cinturón negro y... O tal vez, no sé si estoy hablando como algo muy personal, pero sí es como, me brinca, ¿sabes? Claro, sí. Pero sí, esa es una guía muy importante, o sea, cinturón y zapatos sí tienen que ir. Obviamente, si es un look más casual, puedes encontrar como un balance, ¿no? Puede ser que lleves accesorios, no sé, color blanco y lleves zapatos negros, pero tu outfit tenga como este contraste entre blanco y negro. O que lo más común, no sé, que es de pronto que sí se pongan un cinturón marrón o negro y se pongan tenis blancos puede o tenis ser. Amarillos, ¿no? Puede ser, siempre y cuando haya como justifiques, digamos, y haya un contraste en lo que estás usando. Y en las mujeres, bueno, puede ser también en los hombres, ya lo mencionaba, que esta cuestión de jugar con los accesorios ya no se lleva tanto a esta cuestión de zapatos rojos y bolsa roja y así, ¿no? Uh-huh. Pero sí se sigue jugando con esto. Lo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, ver en las mujeres esta cuestión de jugar con bloques de color. Los bloques de color es utilizar colores por segmentos, pero van divididos por otro color. No sé, puedes utilizar una blusa color roja, un cinturón color fuchsia, y luego un pantalón o una falda, no sé, así como color rosa, pastel puede ser, y luego combinar zapatos con el cinturón y vas haciendo como bloques de color, ¿no? Okay. Pero la clave en esto es como, sí, marcar los bloques que estás marcando, porque luego se hace como una mezcla sí, medio extraña. No es que te pongas cualquier color y entonces digas, ah, como que voy a hacer un bloque esto con mi imaginación, o sea, sí, real. Sí hay que buscar con qué. Sí, tienes que marcar muy bien los bloques para que se vea realmente como el efecto que quieres dar, ¿no? ¿Qué está viniendo ahorita de moda para las mujeres? La mayoría de las personas como por comodidad usamos jean, ¿no? Sobre todo las mujeres que es las que más jugamos con esto. Pero también se están llevando ahorita faldas que son súper amplias, faldas midi, ¿cierto? Que sí, están sí. Abajito de la rodilla. Ya no se está usando la minifalda, ya no se están usando las faldas pegaditas. ¿Qué pasa con esto? Lo que este otoño-invierno propone es precisamente como una cuestión de movimiento, ¿sabes? Normalmente el movimiento está relacionado como a la cuestión de primavera-verano, pero este otoño-invierno es una cuestión de movimiento, de ahí que haya faldas plisadas, maxifaldas, de ahí que haya maxivestidos con olanes, con escarolas. De ahí que se juegue con esta cuestión de los estampados. Por ejemplo, los estampados que están en super tendencia ahorita, que ya duró, si no mal recuerdo, como 3 temporadas, es el animal print. Digo, desde el clásico, que es el leopardo, hasta los más arriesgados, como el de víbora, el de cebra, y este sinfín, digamos, de estampados como de animal que existen. Y también otro estampado, ya lo mencionaba, es la cuestión de las flores, es otra super tendencia para este otoño-invierno. Y en cuestiones de materiales, los materiales brillosos o metalizados, que
digamos que eso es como un obligado todo otoño invierno, ¿no? Okay. Porque pues esta cuestión de las fiestas, ¿no? De querer brillar y demás, entonces siempre son como obligados, digamos. O sea, hay que sacar la lentejuela, el pantalón de piel, la minifaldeta, sí. Y todo eso. Sí, sí, sí. Mira, dice aquí Jacinta Pérez, a mí me encantan las minifaldas, pero siento que no me quedan. Eso es una constante porque regularmente decimos, uy, como que a tal edad como que ya no soy de minifalda, como que a tal edad ya no soy de shortcitos, como... ¿Esto es una realidad en la moda? O sea, sí tenemos que cuidarnos como... Bueno, después de tal edad, mi reina, ya no te pones minifalda. O no, lo podemos seguir usando. ¿Y qué pasa? O sea, ¿en qué tipos de cuerpo, si es que lo hay, debemos o podemos o pueden seguir usando minifaldas? En todos los tipos de cuerpo, en todas las edades, en cualquier identidad de género, donde tú... Esa es otra cuestión muy importante que quiero mencionar. O sea, la ropa no tiene género, ¿sabes? O sea, si te gusta una blusa que tú consideras que es de mujer, o sea, póntela. Si te gusta cómo se te ve, si te genera seguridad, úsala. Al final del día de eso se trata, ya lo decía, ¿no? De jugar. Y esta cuestión, o sea, real, no hay una edad, no hay un tipo de cuerpo. Obviamente sí tiene que ver también que, por ejemplo, las pasarelas y los diseñadores sí proponen, obviamente, un tipo de cuerpo que, por ejemplo... Ya en estas semanas de la moda ya hay como una cuestión de más de diversidad corporal en las pasarelas. Ya se ve mucho como mujeres como muy voluptuosas. Pero que todavía seguimos eso, pero que todavía hay una realidad ahí. Que todavía seguimos viendo cuerpos heteronormados. Vemos una gordita, pero está, decimos todos los mexicanos, gordibuena, ¿no? Entonces le vemos un cuerpazo divino y... No todas estamos así, o sea, ni las delgadas, ni las medio, ni las gorditas. ¿No? Sí, o sea, la verdad es que es una cuestión de mucho debate, esta cuestión de la moda, de que sí puede usar a alguien que es de, que no encaja con estos cánones de belleza, ¿no? De extremadamente delgada o muy alta y demás, pero pues nada, o sea, si tú te sientes segura o seguro con lo que estás usando, al final del día, ahí síganla, hay una señora, ya es muy grande, en Instagram, que es una fashion blogger que se llama Icon Accidental, o Icona Accidental. Esta señora se hace fashion blogger precisamente porque iba a las semanas de la moda y de repente la descubren los paparazzi, los que están ahí como viendo los looks, y ven que viste súper bien. Y tú ves el feed de la señora en Instagram y es una máster en la vestimenta, o sea, y ya es una señora, se quiere decir como muy adulta, la verdad es que desconozco realmente ahorita cuántos años tiene, claro. Pero ya se ve grande, y ella dice, de hecho por eso nombró como su cuenta, sino como un ícono de la moda occidental, porque de la nada se convirtió como en un referente para quienes les gusta como seguir estas cuestiones de tendencias, ¿no? ¿Cómo pueden jugar los hombres con esto? Digamos, regularmente para nosotras las mujeres es mucho más sencillo. Me pongo un animal print y de pronto o lo traigo en el pantalón o lo traigo en el cinturón. Pero los hombres, ¿cómo juegan con esto si regularmente el outfit es pantalón, playera y zapatos? Pues creo que el primer paso es como arriesgarse un poquito. Digo, no se trata, y por ahí me decían, es que yo no voy a usar faldas. O sea, no se trata de usar faldas de un día para otro. Claro. O sea, no se trata que de repente digas, hoy amanecí, digo, que es válido. Si tú te levantas y dices, hoy me voy a poner una falda de piel o una maxifalda plisada, tú, se bueno, vale. Está súper bien, si tú te sientes seguro, va, dale. Pero es una cuestión como más de ir como paso a paso. La verdad es que lo que tiene la moda es que, digamos que es como adictiva en un punto de que comienzas jugando con esto y luego ya es otra cosa y luego ya como que te arriesgas un poco más con materiales o con estampados. Entonces, yo lo que les podría decir es que para los hombres que quieren arriesgarse un poquito es como ir buscando como otras opciones de ropa, ¿no? No los típicos colores que normalmente son para hombres, colores oscuros. Y ves como colores primarios, rojo, blanco y así. Y sus estampados son de que cadenas y sí. Calaveras y cosas así. Digo, no está mal, claro, pero se trata como de arriesgarse un poco. Puede ser que si antes no usabas una playera color blanco o color celeste o un estampado, no diré animal print porque el animal print es como de los estampados que son más difíciles de usar, sí. En el sentido de que como que cuesta mucho, sí. Encontrar el equilibrio entre lo que usas,
pero puede ser, ¿no?, un estampado que sea un poquito más llamativo en cuestión de colores, en cuestión de formas incluso, y también jugar con esta cuestión de las formas. Digo, ya han salido como camisas o playeras que son tipo asimétricas, de repente las ves como una especie como de falda, pero son para... O con las mangas diferentes. O mangas diferentes, por ejemplo. Entonces eso te va dando como la pauta. Obviamente también tiene que ver con esta cuestión de los grupos, ¿no? Los grupos de amigos. Porque a lo mejor tú te puedes sentir como muy seguro en el, yo me lo voy a poner y salgo a la calle y vas súper bien y te sientes súper seguro. Y llegas y se empiezan a burlar de ti. Pero, pues, creo que se trata también de seguridad y qué tanto tú defiendes lo que llevas puesta. Al final del día, creo que la base de todo es esta cuestión de la seguridad y del juego y del riesgo. En esto que dices del animal print, dinos la clave secreta de cómo usar animal print y no caer en... me veo vulgar. Porque muchas veces con el animal print lo que pasa, y una realidad... yo creo que nunca en mi vida he usado animal print porque me da miedo. Me gusta, pero como que es mucho arriesgue para mí, ¿me entiendes? Es difícil traer un vestido animal print. Súper difícil. Es difícil traer una falda animal print. ¿En qué debemos de pensar antes de usarlo? ¿O qué es como lo básico con lo que debemos? Bueno, con este quedamos perfecto. Digamos que si tú eres un poco minimalista, utilizar como que la prenda de animal print sea la protagonista. Solo eso. Okay. Entonces todo lo demás tiene que ser algo muy básico. Por ejemplo, llevas un pantalón. Yo soy más arriesgada, por ejemplo. Súper, o sea, arriesgada. Yo llevo un pantalón animal print y me vale. O sea, me pongo una blusa metálica y se ve súper bien. ¿Sí? Ajá, pero, o sea, obviamente sí es de que voltean a ver y como raro, ¿no? Claro. Sí eres más arriesgada, claro. Pero si no, es como de, bueno, encuentras como la pieza de animal print como protagonista y todo lo demás como básico. Puede ser una blusa básica o puede ser una blusa, una camisa que tenga como un estampado discreto. Y eso sí, también que sean tonos neutros. O sea, animal print con tonos neutros es como el look equilibrado, digamos. O sea, hablamos de una camisa blanca, negra, gris, incluso beige. Okay. Como muy básicos. Y digo, si eres como más arriesgada, sí es encontrar este balance. La cuestión del balance y del equilibrio en la ropa es muy importante. Porque hay propuestas, sí, de que luego, y los ves en las pasarelas, combinan animal print con otro print, por ejemplo, el de flores. Y puede ser que sí, pero habrá que ver también como el fondo, como el color de fondo que tiene. Okay. La forma de la blusa o del pantalón o de la falda que utilices, cómo se fusiona con la otra prenda. Entonces es una cuestión, por eso te digo, o sea, la moda es cuestión de jugar con ellas. Y además es importante que cuando ustedes vayan, no sé, al súper o donde compren su ropa, pruébensela, porque a veces la ves, hay personas que sí tienen un súper buen ojo y claro, se conocen demasiado y tú dices, sí me queda y sí se me va a ver bien, perfecto, y me la llevo. Les aplaudo porque yo soy súper claro, insegura en ese sentido. O sea, yo me lo tengo que probar, me la tengo que ver, tengo que caminar. Pensar en los zapatos, sí, pensar por supuesto, en el pantalón, claro, yo también. Pero sí, o sea, es una cuestión de probar. Digo, si tienes como ya en mente ahorita, sobre todo que ya viene como esa cuestión de las fiestas, y se te puede ser que el vestido que más te guste puesto en ti ya no te guste tanto, o al contrario, ¿no? El vestido que menos te guste, una vez que tú lo utilizas, digas, pensé que no me iba a gustar y me siento segura, me hace sentir, no sé, sensual, o sea, me siento como bien, claro, pues va, lo utilizo, ¿sabes? Entonces es una cuestión muy importante esta cuestión de probarse la ropa y jugar y utilizar. Bueno, yo utilicé esta blusa con tal pantalón, ahorita lo puedo utilizar con tal falda para ver cómo se fusiona y todo eso. Yo sé que muchos de los que nos están viendo son jóvenes y de pronto dicen, bueno, me arriesgo y no pasa nada. Pero ¿qué pasa para los que también somos muy jóvenes, obviamente, pero somos godines además y que entonces tenemos que ir a una oficina y que cumplir con un horario y de pronto tenemos que llevar, no un uniforme literalmente, pero sí como más discretos? Pues, digo, si hay una cuestión, ¿cómo llamarla? Una cuestión de reglas, digamos, en el vestir, que
que es impuesta al final del día. O sea, se nos han establecido incluso en las primarias, o sea, en esta cuestión de las escuelas, ¿no? De lo formal es vestir de pantalón para los hombres y las mujeres. No sé si es algo muy formal de traje sastre, no sé. Pero puede ser, sí, seguir esta regla, pero incorporar como elementos un poquito más arriesgados. Digo, no sé, siguiendo con el ejemplo del traje sastre, puede ser que utilices un traje sastre, pero agregues zapatos animal print, o una blusa floreada, o una blusa de un color un poco más vibrante. Y si no es tanto la ropa, porque consideras que tu ropa debe ser muy neutral, combinarlo con otros accesorios, ¿no? Ahorita está como muy esta cuestión del maximalismo, de fusionar como accesorios muy grandes con pequeños, con diferentes colores, con diferentes texturas. Es una cuestión que se está llevando mucho, entonces jugar como con esa cuestión, ¿no? Vale, vos sí. Oye, ya se acabó el tiempo. Ay, ¿cómo crees? ¡Sí! Nos regalan una media hora. Oye, un último mensaje que le quieras dar a todas y a todos, como para que se arriesguen y en realidad como que le entren a esto, porque es divertidísimo levantarte o estar en la noche y pensar, bueno, de pronto no tengo dinero para cambiar todo mi closet, pero sí puedo combinar con lo que dijeron esto con esto, arriesgarme esto con esto. Pues claro, la verdad es que decidan como jugar, ¿no? Con las prendas. Es más, hoy por hoy, que jueguen con lo que tienen en casa. Que decidan si normalmente utilizan una blusa blanca con un pantalón rojo, no sé, que ahora le agreguen que quiten la blusa blanca y agreguen como un poco más de color, o normalmente los accesorios que no se atreverían a usar, que los incorporen. La verdad es que, como bien decía, la pauta te las va a ir dando. La moda, al final del día, sí es adictiva. Entonces, normalmente, das un paso y luego ya quieres un poquito más, como seguir como ese nivel de, bueno, entonces me arriesgo un poco más. Y luego te lo vas encontrando, porque al final del día tiene que ver también con el estilo, ¿no? Con el estilo propio, el estilo personal de cada uno. Es lo que también marca como toda la pauta de cómo quiero vestir, cómo debo en algún momento vestir, porque tiene que ver con esta cuestión de qué tan seguro o segura me siento con eso. Entonces, se trata de jugar. Hoy por hoy les puedo decir que jueguen con lo que tienen en casa y ya poco a poco que vayan incorporando y arriesgándose un poquito, y ya todo lo demás es historia, digamos. Ay, muchas gracias, Bossy. Oigan, ya saben todos y todas, ya los quiero ver en la posada navideña, por favor, con flores, estampados, colores rojos. Ya luego les mando fotos de cómo nos vestimos todos aquí en el periódico. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos vemos el jueves a las 5 de la tarde a través de Ultimátum MX.